Manifestantes pro-Palestina están a las afueras justamente de ahí, del centro de convenciones George R. Brown, como medida de protesta contra la vicepresidenta Kamala Harris. Y nuestra compañera María Gabriela Rondón ahí está y nos tiene el reporte. Adelante, Maga. Compañeros, varias manifestaciones en contra de lo que ha sido la visita de la vicepresidenta Kamala Harris y potencial candidata por el Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Una de ellas se dio hace pocos minutos justamente en este espacio donde me encuentro a pocos pasos de lo que fue el centro de lo que es el centro de convenciones George R. Brown, donde hace pocos minutos se reunía la vicepresidenta con un conjunto de maestros. Aquí estaban manifestantes pro-Palestina, quienes en sus pancartas decían estar en desacuerdo no solamente con la visita de la vicepresidenta, sino también con el tratamiento que la administración Biden-Harris le ha dado a lo que ha sido el conflicto en la franja de Gaza. Ellos también dijeron estar en desacuerdo y querían manifestarlo el día de hoy con la visita del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a Washington, quien ya estuvo en el Congreso y quien se espera que el día de hoy se reúna no solamente con el presidente Biden, sino con la misma vicepresidenta Kamala Harris en la Casa Blanca para hablar de este conflicto, el conflicto en la franja de Gaza, que ya ha dejado más de 29.000 muertos. A la par y por otro lado, esta manifestación debo comentar que fue pacífica y que culminó aproximadamente a las 11 de la mañana. Por otro lado, otro descontento con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris lo manifestó el Partido Republicano del Condado Harris a través de un comunicado de su cuenta de X. Vamos a verlo en pantalla, la cuenta Harris County GOP. Ellos, palabras más o palabras menos, expresaron que Kamala Harris no era bienvenida a la ciudad de Houston y que les preocupaba que en vez de ella visitar la frontera donde según el Partido Republicano existe una gran crisis migratoria, se haya ocupado de reunirse con un conjunto de maestros. Todo esto se dio por la visita de la potencial candidata del Partido Demócrata a la presidencia en lo que fue el encuentro con el sindicato de maestros, uno de los sindicatos más grandes del país, que actualmente tiene 1.7 millones de miembros. Es la información o es lo que sucedió a las afueras del centro de convenciones George R. Brown. Lo que tengo, regreso con ustedes.